es Colima. Más de una hora duró esta balacera en calles de la capital de ese estado. La tarde de este lunes, sujetos armados agredieron a policías estatales en el barrio conocido como La España. Un elemento de la Fiscalía Estatal resultó herido, aunque ya se encuentra fuera de peligro. ¿Cómo amaneció la entidad, Abraham Acosta? Cuéntanos. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Pues efectivamente, una vez más, Colima pues está inmerso en el miedo gracias a esta ola de violencia que se ha registrado desde el pasado 7 de febrero. Ya son 6 semanas en las que los habitantes del estado pues tienen miedo incluso de salir a las calles. En esta ocasión, por una balacera, ya lo comentabas, pues que deja el saldo de un elemento de la Fiscalía General del Estado de Colima herido. Afortunadamente, nada de gravedad. Y también, bueno, pues a una persona detenida. Esto pues ha generado preocupación y temor entre los habitantes. Esto es lo que nos platicaron algunos vecinos de la zona. La verdad que sí estuvo fuerte. La verdad sí fue aproximadamente como una hora y media, 15 minutos lo que estuvo de la balacera. Se siente uno inseguro porque, pues bueno, Colima era un lugar tranquilo. Estas cosas no se veían aquí todavía, ¿verdad? Yuri, pues así el sentir de los habitantes. Mencionarte que hoy, en unas horas más, a las 5 de la tarde, la Fiscalía General del Estado está convocando a una rueda de prensa para informar sobre las investigaciones y avances que se tienen sobre toda esta ola de violencia que ya tiene 6 semanas aquí en Colima y que inició, hay que decirlo, el punto de partida fue pues este suceso en el Cerezo de Colima el pasado 25 de enero, en donde cerca de 9 internos perdieron la vida. Esta es la información del estado. Estaremos muy al pendiente de la información que se registre en las próximas horas. Regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Estamos al pendiente, Abraham. Cualquier cosa, regreso contigo. Gracias. @ImagenTVMX en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Paran transportistas en varios estados del país. Además de mayor seguridad, exigen varias cosas más a las autoridades. ¿Cuáles? Ahorita le cuento. Lago de Texcoco ya es área natural protegida por decreto presidencial. En el Día Mundial del Agua, Nuevo León inicia cortes en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué hacer para preservar este vital líquido? Ahorita le contamos. Banorte alza la mano para ir por Banamex. Ya casi es un mes de guerra entre Ucrania y Rusia y el metro es para muchos el mejor refugio. Ya verá. @YuridiaSierra, ya sabe, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. YuridiaSierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. El combustible, como ustedes saben, es nuestra materia prima y poco a poco ha ido incrementándose. Nosotros confiamos en la palabra del señor presidente de que no iba a subir, pero nos damos cuenta de que no sucede así. En carreteras de todo el país. Desde hace más de 5 horas, integrantes de la Asamblea Mexicana de Organizaciones de Transportes y Transportistas tomaron casetas y autopistas del país como parte de un paro nacional. Hasta ahora se reportan movilizaciones en por lo menos 11 estados de la República. Entre sus peticiones al gobierno federal están mayor seguridad en las carreteras, detener los cobros excesivos y reducir el precio de combustibles, no aumentar impuestos, detener abusos de autoridad y prohibir vehículos de doble remolque. En Aguascalientes, por ejemplo, transportistas exigen una mesa de diálogo con autoridades federales. Escuche por qué. En
nivel federal pues nos están matando muchos operadores, ya no nomás los roban, ahora ha aumentado muchísimo el robo en carreteras, ahora que nos cambiaron la Policía Federal por Guardia Nacional, pues hay muchos estados, aquí los estados vecinos de Guanajuato, cada día hay más robos y más muertes. De acuerdo con el delegado de Amotac, las carreteras en los estados vecinos como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato se han convertido en focos rojos para circular. Ha habido muchos asaltos sobre la carretera de aquí a Zacatecas. Aquí en cuanto brincamos la puerta sur, pues en el estado de Jalisco también mucho robo. En Macrolibramiento de Guadalajara mucho robo. Alrededor de las 7 de la mañana, varias unidades se colocaron bloqueando de manera parcial la carretera 45 Sur frente a la empresa Nissan 1, dejando un carril para la circulación. En el estado de Aguascalientes lo que tenemos es robo a los operadores. Con un arma blanca o con un arma les quitan sus pertenencias. También se manifestaron en contra del aumento en el diésel y el incremento en las autopistas. El consumo de diésel nos está acabando y nos está afectando. En un mes traemos 4 pesos arriba en el consumo de diésel. Señalaron que el cambio de Policía Federal a Guardia Nacional no ha funcionado, ya que hay elementos que no saben ni siquiera hacer una infracción o llegan y los extorsionan. Entre las peticiones también es que se concluya el libramiento carretero en Aguascalientes y les informen sobre el mismo. Es que ni siquiera nos han dicho cómo va a estar. Lo único que sí sabemos es que van a cobrar. Eso sí nos lo hicieron saber. Entonces, no sabemos si va a tener un paradero seguro, no sabemos si va a ser un cobro justo, ¿sí? El alcalde de Jesús María no quiere que pasemos por Jesús María que porque nos acabamos su pavimento. Los transportistas aseguraron que no se retirarán hasta tener una mesa de diálogo con las autoridades a nivel federal. Para Imagen, Carla Méndez. Aquí en la Ciudad de México, líderes transportistas se reúnen con autoridades de la SEGOP tras bloqueos en el Zócalo. Jorge González, me enlazo. Hola, Yuri, qué gusto me da saludarte. Muy buenas tardes a todos. En las imágenes de mi compañero Juan Dimas, aquí desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y es que la Amotac se ha instalado en varios puntos de acceso a la Ciudad de México y, como ya lo referías, también en carreteras y autopistas de la República Mexicana. Tienen 32 células en prácticamente todos los estados de la República Mexicana, es la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas que están pidiendo sobre todo mayor seguridad. Fíjate, Yuri, que nos comentaban que los autotransportistas pues son víctimas de pues los asaltos, todos los pasajeros pues tienen que entregar sus pertenencias y los de carga, bueno, pues tienen pues el problema de que se roban los vehículos, la carga y también salen secuestrados los operadores de las unidades. Todos estos problemas aunados a otros, por ejemplo, los de los corralones y también las multas en las carreteras, pues están siendo tratados por esta organización con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Hablamos con uno de los líderes y esto fue lo que nos comentó Yuri. Por ahí hay un grupo de transportistas que desconocemos de dónde sean, de qué organización sean. Han hecho por ahí unos bloqueos, desconocemos y del cual nos deslindamos nosotros. Desconocemos quiénes sean y cuál sea el objetivo, si desestabilizar el movimiento que estamos haciendo de manera pacífica. Bueno, ya en este momento, Yuri, en la autopista México-Pachuca únicamente queda un solo carril a la circulación en ambos sentidos, esto a la altura de la caseta de San Cristóbal, porque los transportistas ya han tomado pues prácticamente los 4 de ida y los 4 de regreso. Por el momento, la información que tenemos, Yuri, continuamos contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge González. Cualquier cosa, vuelvo contigo. En otros temas, sígase cuidando, por favor. Repunte en contagios de COVID. Está latente, advierten las autoridades de salud. Esto, aunque México se encuentra ya en su momento más bajo de contagios y hospitalizaciones, precisan las autoridades de salud que hay que seguirse cuidando. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, nuestro país reportó más de 670 casos positivos y 15 muertos. Pero vea lo que ocurre en China, por ejemplo. Por el aumento de casos, actualmente hay casi 35 millones de personas en cuarentena en al menos 4 ciudades de aquel país. ...28 días de guerra... ...Estados Unidos acusa a Rusia de secuestrar... ...a casi 2.400 menores ucranianos... ...esto mientras la ONU elevó a 3.5 millones... ...el número de personas...
que han huido hasta el momento de Ucrania. El organismo también advierte a Rusia que no podrá ganar la guerra y que debe negociar para detener los ataques y alcanzar la paz. Sin embargo, Joe Biden indicó que hay señales claras de que Putin considera el uso de armas biológicas y químicas en Ucrania. El presidente estadounidense visitará Polonia el viernes. Hoy, Kiev permanece bajo toque de queda. Y en México, ciudadanos rusos no desisten en su intento de llegar a Estados Unidos para pedir asilo humanitario. Llegan a la frontera en Tijuana y se niegan a regresar a su país, pues confían en que serán apoyados por autoridades mexicanas. El fin de semana, más de 30 migrantes rusos abandonaron la garita de San Isidro, donde fueron colocados cercos para evitar que se armen campamentos. Y yo voy contigo, Ira Hurtado, a seguirle dando una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes. Así es, aquí iniciamos esta vuelta al mundo y a toda su información. Continuamos con la información internacional. Vamos a Ucrania. Allá, desde hace casi un mes, el metro ha sido un refugio para miles de familias. Ahí están viendo las imágenes. Los abuelitos son de los más vulnerables. Valentina, una ucraniana de 77 años, enfrenta problemas de salud propios de su edad y ahora vive en el metro de Kiev para resguardarse de los bombardeos rusos. Como ella, otras 200 personas se han refugiado en la estación del metro Siretz. Por el momento, los adultos mayores parecen resignarse a la escasa comodidad que dan los vagones. Mis hijos están aquí y yo, como soy vieja, estoy aquí. Es porque tuve un derrame cerebral y un ataque al corazón, así que aquí estoy, durmiendo en el vagón. Valentina duerme aquí desde el 24 de febrero, cuando Rusia decidió iniciar su ofensiva militar. El metro de Kiev, que tiene algunas estaciones muy profundas, sirve de refugio improvisado a miles de habitantes. Algunos trenes circulan por una vía y el resto de los vagones sirven como dormitorios para decenas de personas. En esta estación, situada a unos 60 metros de profundidad, se ha instalado una televisión para tener un poco de normalidad. Muchos admiten que hay una gran solidaridad entre la gente a pesar de las dificultades. La profundidad aquí te permite estar, aunque la humedad y las condiciones son tales que pueden hacer que te resfríes. Te conformas con eso porque estar vivo es lo más importante. Ahí están las imágenes de la guerra de estas personas que desafortunadamente su vida dio un giro de 180 grados. Mientras tanto, vamos a dejar Ucrania, vámonos a Indonesia. Allá un artista ruso y un ucraniano dueño de un complejo de villas en Bali, ¿qué creen? Buenas noticias, se unieron para promover la paz y la unidad a través de una obra de arte gigante. Ahí están viendo las imágenes en su pantalla. La pieza abarca casi 1,000 metros cuadrados en los techos de 9 edificios y dice Mundo Unido. Así es, Mundo Unido en 6 idiomas. Ambos señalaron que les gustaría un futuro en armonía. Estos dos empresarios, ya lo decíamos, uno ruso y otro ucraniano. Y no solamente ellos, ¿eh? Todos nosotros queremos un mundo unido. Mientras tanto, vámonos a Estados Unidos. Vean esto. Vean, ¿eh? ¿Quiénes son? Los Spring Breakers, que están fuera de control. Allá en Miami Beach habrá toque de queda luego de que un tiroteo el fin de semana dejara 5 personas heridas. Desde que iniciaron las vacaciones de primavera, lo que tendría que haber sido unas vacaciones, pues la policía ha decomisado cerca de 40 armas de fuego. La medida va a entrar en vigor desde este jueves y hasta el próximo lunes, de medianoche hasta las 6 de la mañana. Ya el alcalde de Miami dijo, no queremos que vengan estos jóvenes, no queremos Spring Breakers aquí en Miami, precisamente por este tipo de problemas. Y vámonos a la última parada de este viaje internacional y llegamos de esta manera hasta China. Allá, pues ya lo platicamos el día de ayer, rescatistas han encontrado carteras, identificaciones y restos de este avión que se desplomó ayer con 132 pasajeros a bordo. Ayer le presentábamos las imágenes. Autoridades sospechan que no hay sobrevivientes, desafortunadamente, en esta tragedia, la peor en una década allá en China. Y yo con esta información me despido. Amigos, Yuri, hasta aquí la vuelta al mundo. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Ira Hurtado. Gracias, Yuri. El día de ayer fue inaugurado donde estará el aeropuerto en Santa Lucía y también en una consulta
ganó Yo Prefiero el Lago y hoy se declara el área natural protegida. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Quisieron secar nuestro símbolo nacional y nos inundamos de esperanza. Un regalo para todos los mexicanos, así se refirió María Luisa Albores al decreto de López Obrador para declarar como área natural protegida al lago de Texcoco. El mandatario señaló que esta reserva natural se transformará en una zona ecológica donde se va a construir un parque para la conservación ambiental de casi 700 especies de flora y fauna. El proyecto se edifica sobre donde se planeaba edificar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contempla un deportivo, un vivero, un centro de visitantes y varias vialidades. Mientras que la construcción del AIFA respeta el presupuesto original, de acuerdo con Sedena, solo utilizaron los más de 74 mil millones de pesos pactados, pese a que tuvieron oportunidad para gastar más en la obra gracias al excedente autorizado por Hacienda. La Sedena afirma que el AIFA está en condiciones de competir con las principales terminales aéreas de todo el mundo. Y López Obrador responde a las críticas por la venta de tlayudas en el nuevo aeropuerto. Condena que sus adversarios pusieran más atención en eso que en la inauguración del aeropuerto. Aseguró que están sacando el cobre, pues no tenían nada que criticarle a la obra. Ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Hamburguesas. Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje, ¿no? Digan lo que quieran, pero a mí la tlayuda sí se me antojó, ¿eh? ¿Quién me manda una? ¿Quién me manda una? Así fue el primer día de operaciones del aeropuerto de Santa Lucía, cheque. El arranque de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, se convirtió en uno de los puntos de inflexión en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de la primera de las megaobras del sexenio en ser concluida. El AIFA es por sí mismo una obra relevante, inmensa. La estructura mide más de 1.1 kilómetros de longitud y se usaron suficiente acero, concreto y vidrio como para construir varios rascacielos o estadios. Laboraron en él más de 160 mil trabajadores y se gastaron 74 mil 300 millones de pesos. Por ello, la obra construida en 886 días, gracias al apoyo del ejército, es tan relevante que se dieron cita a varios de los personajes más importantes del sector turístico, de los medios de comunicación y de la política, además del gabinete federal y gobernadores de los estados del centro del país. Estuvieron presentes Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Grupo Lala, Emilio Azcárraga Jan, presidente del Consejo de Administración de Televisa, Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, director general de Biopapel, Carlos Slim, presidente del Consejo de la Fundación que lleva su nombre, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, del senador Manuel Velasco y Ernesto Rivera Aguilar, vicepresidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles. En el aeropuerto fueron dispuestas bandas de música y coros de diversas regiones del país. La primera jornada de operaciones, con 20 vuelos registrados, es apenas un esbozo del alcance que tendrá la terminal en conjunto con los aeropuertos de la Ciudad de México y el de Toluca. 20 millones de pasajeros anuales tendrá al inicio de operaciones el AIFA y 90 millones cuando trabaje a su máxima capacidad. Desde lejos, el edificio es un enorme pabellón en medio de una zona árida, con una gigantesca ciudad militar y una base militar aérea recién construidas a un costado. Por dentro, las dimensiones del inmueble apabullan a los paseantes que llegaron este lunes para conocerla y vitorear a López Obrador. Para el general Ricardo Vallejo, responsable del proyecto del AIFA, se cumplió la misión encomendada por el presidente de la República de construir un aeropuerto austero, moderno, funcional, en el menor tiempo posible y respetando el presupuesto establecido desde que arrancó la obra. El aeropuerto es funcional,
Los lujos que tiene son el equipamiento de última generación para acelerar el acceso de los pasajeros a su avión. Aún falta que comiencen a operar los comercios, desde tiendas de conveniencia al duty free. Las cafeterías y restaurantes aún no están funcionando y los pasajeros se encuentran con una conexión de internet intermitente. Entre los pasillos convertidos en una manifestación de apoyo al presidente de la República, también desfilaron personajes políticos que acudieron como testigos de la entrega y la puesta en operación del aeropuerto tras 29 meses de trabajo. Estuvieron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Hidalgo, Omar Fayad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y Francisco Cervantes, recién nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Para Imagen, Arturo Páramo. Voy contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros. Yuri, buenas tardes, buen inicio de semana laboral para todos los que nos ven. Hoy, Grupo Financiero Banorte lanzó una singular campaña con respecto a la compra de Citibanamex. El tercer banco más grande por activos dio a conocer que, en caso de que decida lanzar una oferta de compra por los activos de Banamex, convocará a los empresarios de sus consejos regionales y locales a invertir en el proceso de adquisición, así como a todos los mexicanos a través de sus 1,100 sucursales. El banco no dio a conocer los detalles del mecanismo de inversión, aunque aclaró que no habrá un mínimo de inversión. Recientemente, Citibanamex dijo que el proceso de venta comenzará a finales de este mes. Bueno, mencionó que en la primavera, pues ya estamos en ella, y planea concluirlo en la primera mitad de 2023. Al respecto, el presidente en la mañana volvió a reiterar que le interesa que el banco se quede en manos mexicanas. Por supuesto, se volvió a referir al patrimonio cultural de Citibanamex. En otros temas, si quieres ir al aeropuerto que se inauguró ayer, no podrás tomar un Uber, no por el momento, porque el servicio no está habilitado. Hasta hace unos días se podía cotizar, sin embargo, ahora aparece Uber Transport, pero marca una falla a la hora de elegir. Contacté a Uber y me dijeron que están trabajando con las autoridades para poder pues llevar pasajeros y recogerlos desde esa instalación. En pruebas con Didi y Bit, que son dos competidores de Uber, marca que se puede realizar el viaje, aunque debe ser complejo, ya que los conductores de las plataformas de transporte por aplicación no pueden recoger a nadie, por lo que tendrían que regresar vacíos. Entonces el costo debería ser más alto y es probable que muchos pues, se nieguen a dar el servicio. Eso es lo previsible. Ya contacté a las empresas, pero todavía no responden. Una buena noticia es que en febrero la economía mexicana tuvo un mejor desempeño que en enero. De acuerdo con la estimación del Indicador Global de la Actividad Económica, que toma en cuenta el 95% de los sectores económicos en nuestro país, en el segundo mes del año la economía habría avanzado en su estimación central 2.8% en comparación anual, lo que se compara positivamente con el 1.6% de enero. Más allá del dato específico, lo interesante es que tomó vuelo la economía un poquito en el segundo mes del año. Hay que ver cómo viene marzo, sobre todo porque pues ya se siente el impacto de los altos precios de los energéticos y la inflación. Es lo que hay, mi Yuri. Muchas gracias, Rodrigo Pacheco. Gracias. Y aquí va a ser Beaches Beach. La playa de los bichis, la desnudez nos vuelve todos iguales, la ropa nos vuelve diferentes. Y ahora para que vean, me voy a bichar. ¡Miren! Pues fuera ropa, ¿eh? Así fue como este diputado de Morena propone una playa totalmente nudista en Sinaloa. Serapio Vargas, así se llama, Serapio Vargas. Explicó que la Beaches Beach sería dividida en una zona para mayores de 60 años y otra para la comunidad LGBT. Destacó que la creación de esta playa Beaches Beach sería un imán de atracción turística para toda la gente de Sonora, de Europa, de Estados Unidos, del universo y más allá. Pues ya sabe, a meterle al turismo como sea, por donde sea. Yo no sé si el diputado sea pues, el más indicado para promoverlo, pero pues en gusto se rompe géneros, ¿no? Vamos a la pausa, pero al regresar en el Día Mundial del Agua, Nuevo León inicia cortes en la zona metropolitana de Monterrey. Ahorita le voy a contar por qué.
A partir de hoy se realizan cortes al suministro de agua en varias zonas del área metropolitana de Monterrey. Con este programa, los municipios serán divididos en 7 sectores. Cada uno de ellos tendrá una reducción una vez a la semana desde las 9 de la mañana. Vea, por favor, en pantalla. Así es como está marcado el día a día de estos cortes. Hoy inició en la zona de Guadalupe, que ve en color verde. Gracias a Agua para Todos, buscan combatir la escasez de agua que los afecta ante la sequía en las presas. Y escúcheme una cosa, no solo es Monterrey, ¿eh? Ojo, todas las ciudades de todo el mundo, de todo el planeta, están ya, todas estamos en focos rojos por el tema del agua. Y casi, casi, que me atrevería a decir que el coronavirus, la guerra en Ucrania, los dimes y diretes, que sí, la 4T, que si no la 4T, en fin, todos los problemas del mundo van a terminar siendo absolutamente frívolos e irrelevantes cuando nos enfrentemos con la verdadera amenaza que tenemos como género, no nada más el género humano, todas las especies vivas de este planeta, sí, la emergencia climática. Justo hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, el cual busca crear conciencia sobre la importancia de este recurso. Cheque. Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Es el lema de este año para la conmemoración del Día Mundial del Agua. Dejando a un lado los océanos, en los continentes existe más agua subterránea que agua en la superficie, es decir, en ríos, arroyos, lagos o lagunas. Actualmente las aguas subterráneas abastecen a un tercio de la población mundial en sus usos, y es por eso que son tan importantes. El agua subterránea se encuentra almacenada en formaciones geológicas conocidas como acuíferos, que a su vez alimentan el agua superficial que vemos a nuestro alrededor. De los 653 acuíferos que hay en México, 105 están sobreexplotados y el 73% de las cuencas, ríos, arroyos, lagos y lagunas, se encuentran contaminadas. Por ello, ante la necesidad de hacer precisamente visible lo invisible, la Plataforma para la Acción Ciudadana, el día después, junto con organizaciones de la sociedad civil, lanzaron la campaña Agua pasa por mi casa, que forma parte de la iniciativa Ser Agua, que impulsa el actor Diego Luna, donde se busca replantear la forma en que nos relacionamos con este recurso indispensable para la vida. No podemos hablar de bienestar, no podemos hablar de salud, no podemos hablar de felicidad, de amor, no podemos hablar de la familia, no podemos hablar de nada realmente importante si no hablamos del agua. Agua pasa por mi casa invita a la población a voltear a ver los mantos acuíferos o cuerpos de agua cerca de sus hogares para reportar su situación actual. Agua pasa por mi casa es uno de los llamados a la acción de la campaña Ser Agua, porque lo que queremos es justo, ya que te diste cuenta del problema del agua, ¿no?, en tu comunidad, que te actives de alguna manera. La idea es que la gente envíe fotos o videos donde se puedan observar las cuencas del país. El antecedente de Agua pasa por mi casa surgió en Jalapa, Veracruz, en el año 2020, con una gran participación en plena pandemia de COVID-19. Después de que algunos vecinos y vecinas de los ríos locales estaban muy preocupados por el bajo nivel de agua en el tiempo de estiaje. Los videos y fotografías se pondrán en un mapa interactivo donde serán georreferenciados. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Pedro Demano Flores. Vivo de aquí en la comunidad de La Gloria, municipio de Cozautlán. Les presento el río Chilontla. Las imágenes se pueden subir a redes sociales con el hashtag Agua pasa por mi casa. Un buen ejercicio en este Día Mundial del Agua. Con que nos etiqueten en @eldiadespuesmx, ahí nosotros podemos hacer todo el proceso siguiente y mantenernos en contacto con la ciudadanía, para que justo podamos armar este mapa virtual entre todas y todos. Y lo que también les pediríamos es que etiqueten a otras dos personas, retándoles a que hagan lo mismo y que así nos vayamos pasando la voz de la importancia del agua en nuestro país y para nuestra vida diaria. Para Imagen, Ernesto Méndez. Hoy y siempre, insisto, debemos estar muy conscientes de que el agua es lo más importante en nuestras vidas y que la desperdiciamos de la manera más irresponsable en actividades cotidianas tan
pues, cotidianas como lavar la ropa, cuando nos bañamos, nos lavamos los dientes, las manos, el coche, todo lo demás. Por eso este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, recuerde cuidarla, no nada más hoy, ¿eh? Hoy y siempre. Pongamos todos nuestra gotita de agua de ayuda y preservación, pues, de este vitalísimo líquido para no nada más nuestra supervivencia, sino de todas las especies que hay en este planeta. Adri Treviño, voy contigo. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy el Frente Frío número 38 estará recorriendo parte del oriente de territorio nacional. El día de ayer estuvo favoreciendo fuertes rachas de viento en algunos estados en el norte del país. Hoy de nueva cuenta se mantiene este pronóstico, aunque las rachas de viento serán un tanto menores comparadas con lo que se presentó ayer. Gran parte de la porción norte, noroeste, norte y noreste, con estos vientos que estarán superando los 60 kilómetros por hora, inclusive hacia parte del Valle de México, también podrían estar rondando los 30 o 40 kilómetros por hora. Tómelo en cuenta. Algunas lluvias aisladitas hacia parte del estado de Veracruz, algunos puntos de Oaxaca y Chiapas. Específicamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos? Para Hermosillo hoy una máxima de 31 grados, igual para Mexicali, Ensenada con 23 y en Tijuana esperamos 29. Descenso de temperatura sobre norte y noreste, Ciudad Juárez con 14 grados, Chihuahua con 20, Saltillo hoy con 23, Monterrey ayer reportó alrededor de 35, 36 grados, hoy tan solo 31 y mañana bajará un poquito más. Tampico con 29, igualmente San Luis Potosí con un cielo parcialmente nublado. Sobre la porción media. Para Pachuca, un cielo nublado con máxima de 26 grados, igual para Tlaxcala y Puebla, Ciudad de México alcanzando 27, Toluca con 22, Morelia 28, Guadalajara con 31 y en Colima esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima en 33. Hacia parte del oriente, sur y sureste, Jalapa alcanzando 28 grados, en Acapulco, Veracruz, una máxima de 30, Tuxtla Gutiérrez caluroso con máxima en 36, igual para Villahermosa y Campeche, Mérida todavía un poquito más caliente con máxima en 37 grados y en Cancún esperamos una máxima de 30. Y les platico. En México, con motivo del equinoccio de primavera, existe la costumbre de visitar zonas arqueológicas. Las más concurridas son las pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá. Los visitantes suelen ir vestidos de blanco y realizan rituales de purificación y renovación de energía, además de honrar y recordar la cultura prehispánica mediante ceremonias, danza, arte, música y gastronomía. Yuri, con esta información regresamos contigo. En Estados Unidos, un dron captó la devastación causada por un sistema de tormentas y tornados que azotó este lunes el estado de Texas. Al menos 4 personas resultaron heridas tras los fuertísimos vientos, bien huracanados, literal, que provocaron cortes de luz y la destrucción de decenas de casas y negocios. Se prevé que estas condiciones climáticas se intensifiquen a lo largo de este martes. Uf, qué escenas, ¿no? Qué fotografías. En otros temas, en Nuevo León admite a trámite amparo a favor del Bronco. La defensa impugnó la privación ilegal de la libertad del exgobernador vinculado a proceso la semana pasada por delitos electorales. La jueza otorgó un plazo de 3 días para que Jaime N., o sea, el Bronco, ratifique el amparo y pidió a diversas autoridades que rindan todos los informes. Eso allá en Nuevo León, pero aquí en la Ciudad de México suspende la FES Zaragoza clases presenciales tras explosión que dejó 3 personas heridas. Los trabajadores presentaron quemaduras y se encuentran en terapia intensiva, pero estables. Los 3 fueron intubados. El incidente fue ocasionado por una acumulación de gas LP debido a una fuga en la instalación de laboratorio. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por daño a propiedad y lesiones. Ya nos vamos a las 9 de la noche, yo los espero en Imagen Radio y nos vemos aquí a las 12 en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.